¿Qué tal, amigos de Paliza Adelante? Les doy la bienvenida a un nuevo episodio aquí, continuando las aventuras con el Agente 4 en el juego de Splatoon 2. Debo decir, amigos, que estuve un tiempo ausente de grabar justamente porque me tuve un problema con la muela. Y ahorita ya he tenido reposo casi una semana y ya estoy aquí regresando a grabar las series que tanto les gustan a ustedes, amigos. Aprovecho la oportunidad para enviarle un saludo a Agustín, a Nintendero J, a Marco Eduardo, a Fred, a Proer Cartoon, a Pato y a Misterioso J Pokémon, que es quienes son los que han venido apoyando esta serie de Splatoon 2 a lo largo de su estreno, ¿no? Espero que disfruten lo que queda de la serie, que más o menos podría decirse que es la mitad del recorrido. Y veamos pues con qué nos encontramos aquí en el Bastión Branquias. Muy bien. Recordarán que vencimos al boss de esta zona y completamos todos los mundos, por lo que en teoría deberíamos seguir por aquí hacia el nuevo lugar, que es el Baluarte Manto. ¡Empezamos, amigos! Bien. Hay 6 Volvagres que tenemos que rescatar en esta zona, por lo que debemos explorar y encontrar los lugares donde están los accesos a los mundos, así que regresaremos en unos instantes. Bien, amigos, ya de regreso he desbloqueado todos los lugares que nos están haciendo una misión, ¿no? Los lugares a los cuales tenemos que ingresar, como pueden darse cuenta. Vamos a ir al mundo 16, que es el que sigue, y a ver con qué sorpresa nos encontramos en el mundo titulado Pizca Secreta, Pleno, Petición de Gyro. ¿Qué arma también nos obligará a usar Gyro en esta ocasión? Esperemos que no sea tan difícil como en las ocasiones anteriores. ¡Wow! Y vemos 2 balones de tinta para empezar. Muy bien, el rociador de élite es el arma elegida para esta misión. Vamos a ver qué tal nos va. Bien, hemos cruzado. Y no hemos tenido ningún contratiempo en esa parte, ¿no? Bien, nada se queda por este lado. Vemos que es como una especie de ánfora de esas de donde hay... están las máquinas de videojuegos, y aquí es donde salen este tipo de cosas, ¿no? Muy bien, hemos llegado también al primer punto de control al momento. Veamos qué más nos encontramos, y nos dan otro potenciador, excelente. Bien, de ese lado, si se dan cuenta, no hay camino por el cual podamos accesar, así que nos toca seguir por aquí. La propia pelota lo acaba de empujar a ese otoriano. Esos enemigos traicioneros. Bien, no podemos tampoco subir por allá. Nos vamos a la siguiente zona. Y Tina nos indica un bravo. Excelente, Tina. Muchas gracias por apoyarnos. Agente 4 intenta cubrirte detrás de los octobolos. Así es el nombre de ese enemigo. Octobolo. Bien. Primero lo hemos logrado, vamos a recuperar un poco la defensa. Bien. No hubo mucho esfuerzo que hacer en esta parte. Si se dan cuenta, este piso no se podía pintar, por lo cual teníamos que hacer énfasis en el consejo que nos decía Tina. No dejes que te detecte el otro tirador, tenemos un Spinner allá a lo lejos. Bien, lo hemos acabado, tampoco hubo mucha complicación. Vemos también que hay unos globos ahí. Y eso es todo por lo que puedo ver. Activamos
y llegamos a otro punto. Así se hace. Bien, agente 4, vamos bien. Un saludo para todos esos agentes que nos han estado siguiendo en la serie, como lo indiqué al inicio del canal. Estoy seguro que les será de mucho agrado estos episodios. Bien. No hay nada más que hacer por aquí, por lo que veo. Estos octobolos están que me hacen un poco marear. No, tampoco hay nada por acá. Pensé que iba a haber un... No, pero qué manera de morir, Dios. ¿Cómo se rodó solito? Ah, disculpen amigos, no sé qué pasó en esa parte. Creo que estaba muy confiado. Otra vez. No. El último tramo va a ser más difícil, nos indica Tina. Esta vez omití los bonus. Y nos dirigimos al siguiente tramo. Muy bien. Luego de ese pequeño fail que cometí en la elección de la pista, Dios, qué mala suerte tuve. Se me movió la cancha. ¡Wow! Inmenso ese autobol, no puede ser. ¡Ah! ¡Casi me enchuzan! ¿Qué es esto? No creo que pueda seguir por ahí. Ya es un francotirador, ¿no? Bien, explotan si le das en la cabeza, que vendría a ser el cerebro de este enemigo. Otra vez casi me caigo, amigos, por estar intentando coger eso. Bien, allá estoy seguro que está el pergamino. No, no creo que me equivoque. Vamos a intentar conseguirlo. Creo que sí voy a tener que hacer énfasis en el cañón antes de intentar esto, ¿no? Ahí creo que me da un poco de tiempo. Si se dan cuenta, demora en salir las bolas. Los octobolos, se podría decir. ¡No! ¡Por el amor de Dios! Pensé que sí llegaba. ¿Dónde diablos estoy ahora? No recuerdo en qué parte estoy. Es con un timing pero sumamente exacto, amigos. Para serles sincero, no me gusta esto de estar esperando un tiempo preciso para uno intentarlo, ¿no? Vamos, vamos, vamos. No, llegué ya. No estoy seguro si lo logre. Creo que debo pararlas allá cuando recién están saliendo para intentar llegar. Bien. Esta vez sí lo hemos conseguido y... Y tenemos el pergamino, como pueden darse cuenta. Ni siquiera lo alcanzamos a ver su figura de lo tan apresurado que fui.
Bien. Último punto de control conseguido. No demoramos mucho. Hay que ser justos. Pude haberlo hecho más rápido, es verdad. Pero lo hemos logrado, hemos salvado al Volvagre, al soldado Pato. 8 minutos 15 me parece un tiempo decente, pero muy mejorable. Realizada esta misión. Bien, amigos, espero que hayan disfrutado de este primer mundo. Si no me equivoco, me quedó pendiente la Octoanchoa. ¿Dónde habrá estado? Y el pergamino que conseguimos, vemos a unos soldados en una pancarta. Y también están prohibiendo, si no me equivoco, a los personajes de Salmon Run, como pueden observar del lado izquierdo. Se buscan recolectores de huevecillos dorados. No se requiere experiencia previa en el sector, ni formar parte de un rango de edad concreto. ¿Quieres dinero fácil? Une fuerzas con un amigo y consigue el trabajo de tus sueños. La que nos da una introducción completamente nueva referente al nuevo modo que está incluido en este juego de Splatoon 2, que es nada menos que Salmon Run. Solo faltan 5 volvagres más, nos indica Tina, y allá está el puesto número 17, por lo que solo vamos a teletransportarnos para que vean. Este mundo tiene como nombre Otocomandantes, pulpos aguerridos, competición de Gyro también. Algo que les iba a comentar, amigos, sobre la modalidad de Salmon Run es que cuando recién se anunció yo esperaba un poco más de este juego. Pensé que iba a ser una especie de modo PvE en el cual los jugadores se enfrentan en forma de raid contra otros personajes, y a su vez iba a ser un mundo más o menos de la plenitud de estos mundos, que son bastante inmensos. Pero me ha decepcionado un poco justamente ese pequeño detalle, que es nada menos que los mundos de Salmon Run son muy angostos y están muy limitados, por lo que no viene a ser un modo completamente genial. Yo creo que está muy mejorable, quizás para una siguiente parte o quizás un DLC, quién lo sabe, amigos. Muy bien, hemos llegado al otro punto de control y como pueden darse cuenta también tenemos el poderoso barril como arma elegida, ¿no? Y me acabo de quedar sin potenciador, bien. No, ya no puedo llegar, se quedó pateado ese potenciador. Bueno, no importa, amigos. No alcancé a leer lo que decía Tina, pero bueno, ya estamos aquí con un nuevo punto de control. No, no voy a llegar, maldición, maldición. No puede ser, no te puedes quedar impregnado en una pared. Increíble. Qué manera de morir ahí. ¿Habrá algo oculto en este muro giratorio? Es muy probable. Vemos también que hay una... pero no creo que haya un pergamino o una Octoanchoa. No, no hay nada, amigos. Bueno, prosigamos. De este lado no podemos entrar. Lado derecho tampoco tenemos nada. Así se hace, Agente 4, prosigue tu búsqueda con... oh, se quedó uno, pero bueno, qué demonios. Conseguimos otro punto de control. Dios, ese man tenía una metralleta más grande que la de Kurochan. Bueno, prosigamos. Otro punto de control más. No, brother, no te caigas, no te caigas, brother. No, brother, brother, ¿por qué fallas así, amigo? Ya la tenías ya hecha la jugada.
No, y por coger ese maletín me vuelvo a caer y ya estoy a una vida de perder la misión. Falta que lo haga. Vamos, llega. Con el último aliento, llegaste infeliz. Llegaste. Recupero una vez más una vida. Casi me muero, Dios. Oh, muchos targets se me fueron. Debo decir que no tengo buena dirección con este barril. No es una de mis armas preferidas. Es más, manqueo 1,000,000 con esto en el modo de... el modo multijugador online, ¿no? Bien, recarguemos algo de tinta. Debo decir que vamos muy acelerados. Por lo menos recuperé ya las vidas. Uf, hay un enemigo ahí. Se parece bastante a uno de Mario. No sé si lo recuerdan. Si no me equivoco, aquí debe haber algo oculto. No, me equivoqué, amigos. Pensé que iba a estar un pergamino. O en su defecto, la autoanchoa. Pero no hay nada. Y casi me muero otra vez de forma manquísima tirándome al abismo. Muy bien. Continuemos al siguiente sector. Bien, no hay nada más por acá. No, brother. ¿Por qué son así? Casi me enchuza otra vez ese man con... Ya, ya, ya si hay algo. Pues la autoanchoa o en su defecto es... el pergamino. ¿Qué era? El pergamino, amigos. Conseguido. Ya, lo hemos logrado. Y me acabo de morir, señores. Mission fail. Ah, Dios, no puede ser. Me olvidé del fucking pergamino. ¡Qué miseria, amigos! ¿Será que regreso y vivo para contarlo? Ah, vamos a ver, vamos a ver. En su defecto muero. Se está posicionando. Bien, lo hemos hecho. Salvando al soldado Pato en un momento muy molesto, podría decir, de mi... del juego. No puedo creer que haya sufrido con esas plataformas giratorias. Me molesta, como ya les he dicho, amigos, estar esperando la acción de un mecanismo para uno poder avanzar. O sea, me irrita un poco al momento de jugar. El pergamino que tenemos aquí desbloqueado, vemos a dos humanos, se podría decir, que están siendo atacados por algún tipo de rayo o luz. No sé si esos humanos representan a los calamares. Veamos qué dice. El humo se eleva desde los siete anillos, a la vez que los peces rojos ascienden de los mares, devorando todo cuanto a su paso. Enseñanzas de Madai. No entiendo la analogía. Ustedes pueden comentar en la caja de este video para que nos indiquen qué opinan de esto. Si en verdad se trata de unos humanos o de los calamares, y de a qué humo se refiere más que todo el pergamino.
queda muy dudoso. Y las enseñanzas de Namai, ¿qué será? ¿Un predicador de los calamares? Más bien, nos indica Tina, y ya con esto estamos finalizando el episodio, amigos. Espero que lo hayan disfrutado aquí en compañía de Palizalam TV. Ya saben, un grato saludo para todos nuestros suscriptores que siguen día a día aquí las aventuras del canal, no solo en este juego, sino en todos los juegos que tenemos disponibles aquí en la comunidad. Nos vemos en una próxima. Cualquier comentario o sugerencia, no dudes en dejarlo. Y si te gustó este video, apóyanos con tu like para que la comunidad del canal siga creciendo. El día de hoy estuvo Joseph, y a pesar de que todavía me duele un poco la muela del juicio, estuvimos dándole caña el día de hoy con más Splatoon 2. ¡Hasta otra, amigos!